Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Historias en Nuestra Voz. Hoy jueves 12 de abril, regresamos ya con las pilas recargadas. Maestro, muy buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días a todos ustedes. Nos da mucho gusto estar por aquí en este programa tan interesante. El gusto es nuestro, maestro. Muchas gracias por acompañarnos. Maestro Alberto, ¿cómo está? ¿Qué tal, maestro Alejandro? Muy buenos días. Pues bien mencionas, estamos ya de regreso. Esto es Historias en Nuestra Voz, transmitiendo desde DGES-TV, porque DGES-TV te ve aprendiendo, en nuestras instalaciones, Fray Servando Teresa de Mier, 135, sexto piso. Y pues acostumbrados ya a estar acompañados de los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 6, a quienes vamos a presentar. ¿Tienes por allá la guapa, maestro? Así es. Hola, ¿qué tal? Soy Alexa. Tenemos por acá al feo, ni modo. Hola, ¿qué tal? Soy Mauricio. Bueno, pues Alexa y Mauricio, y ya lo saludó nuestro invitado, ya vieron por ahí un maravilloso instrumento musical que trae en sus manos. Él es el maestro Bustos, Eduardo Bustos. Servidor, y bueno, pues abogando a la memoria, le digo, si no hay tos, en nuestra voz es la historia para disfrutar en pos. Vamos a ver, ya estamos aquí con las creaciones de las décimas. Vamos a saber un poquito más de la labor del maestro Bustos en voz de los muchachos, y pues Alexa, creo que eres la indicada para iniciar. Gracias. ¿Qué opina de que los adolescentes hoy en día no conozcan de este género? Pues es algo difícil de entender, porque nos identifica como mexicanos y debe estar presente en todo lo que hacemos, cuanto más en el aspecto regional. Ahorita la música huasteca, la música regional, está teniendo gran permeabilidad en todo lo que viene siendo la educación, y lo digo porque creo que soy partícipe de eso, y lo cual me enorgullece mucho hacerlo. Es importante que los alumnos, que los adolescentes conozcan esta música, que se identifiquen con ella, para que justamente puedan comunicarla, puedan enviarle los mensajes que nosotros hacemos con ella. Principalmente, ¿qué es lo que usted hace? Bueno, hago muchas cosas dentro del ramo musical. Me gusta componer, pero me gusta componer didácticamente. Te voy a platicar que hace como unos 19 años logré crear una iniciativa que se llamó Zoológico Musical de la Huasteca. ¿Qué es el Zoológico Musical? Son melodías que compuse para enseñar a los niños de preescolar y primaria varios de los aspectos faunísticos de la región. Esto fue causando como que más asombro, más admiración, y después lo dejé en un libro que pueden ustedes ver, que es el Zoológico Decimal. Aquel era musical y este es decimal. Este que está mostrando aquí nuestro colega es el Zoológico Decimal de la Huasteca, que incluye varias descripciones en forma poética decimal de muchos de los animales que no solamente encontramos en la Huasteca. Pero lo más interesante de esto, que incluye aspectos de biodiversidad, incluye el hábitat, incluye las características alimentarias, incluye la depredación, todos estos aspectos en sí es aprender biología de una manera muy amena, además de que te fortalece, porque puedes entender por qué es necesario cuidar el medio que nos rodea. Cabe resaltar que el maestro Bustos es músico, también catedrático de la Escuela Normal Superior de México en la asignatura de Biología. Ha escrito estos libros. Maestro, aprovechando pues ya los libros que hemos presentado, ¿nos podría tocar algo de lo que podemos encontrar en el libro de Zoológico, de qué, perdón? Con todo gusto. Bueno, de Decimal de la Huasteca. Les voy a interpretar parte de lo que viene siendo el libro, y este libro que se llama Un Guapango de Animales. Porque este libro se canta, tiene la intención de que, ¿recuerdan aquellos libros que salían que decía, cuando escuches la campanita le das vuelta a la hoja? Hace muchos años. Bueno, es una idea parecida, nada más que aquí no hay campanita, porque la campanita es la que tenemos que escuchar para cuidar el medio ambiente. Esto se llama Un Guapango de Animales, y el estribillo, la parte que se repite, dice así, póngale mucha atención. Del monte los animales llegan al entarimado, el guapango fue llamado, hay que hacer muy puntuales, pues desde hora muy temprana, cantarán sin comisón, con violín, pinta y jarana, los sones de la región.
coralillo y mazacuate. Con la nauyaca bailaba y por ella se peleaba, perdiendo hasta el paliacate, la chacha, la calle, el toye, el tordo y el pisco muy, van por otro sacabé, mientras la mar se echa un rollo, el monte los animales, y así. Ustedes pudieron escuchar que aquí nombro diferentes especies de animales que pueblan la región. La chachalaca, el toyo y algunos que no conocen, que es el piscowil, que es un pájaro garrapatero que se alimenta justamente de ácaros y permite esa simbiosis donde dos organismos se benefician. Qué curioso, ¿no? Maestro, ¿qué tan importante o cómo lo lleva usted a la práctica el implementar la música o el huapango en particular con la asignatura de biología? Pues es algo que incluso quiero trabajar de manera de investigación, porque es este despertar de las emociones, el manejar las llamadas competencias emocionales, encauzarlas para sensibilizar a los alumnos y que a través de esa sensibilización pues puedan entender muchos de los fenómenos y aspectos de la vida, como tú lo mencionas. Existen muchos hombres, no solamente en la Huasteca, en la región de Sotavento, en la región de Tierra Caliente, que hablan del entorno o de la diversidad, no solamente de animales, sino también del clima. ¿Qué mejor manera de encauzarlos, de encauzar cuestionamientos, de encauzar, dijéramos en la escuela, conflictos cognitivos, a través de estos planteamientos que tenemos en una música, en una copla tan sencillo, ¿no? ¿El huapango y el huasteco es lo mismo? Sí, el huapango es una canción, tiene un autor conocido, y el son huasteco es de dominio popular. Te voy a poner un ejemplo. El son de la Cecilia, el son del huerfanito, el son del gusto, son piezas de dominio popular. No sabemos quién las escribió. En cambio, esta pieza que escuchaste, Huapango Animales, bueno, tiene un autor, su servidor, y pues ya no admite modificaciones, porque está registrado. Y ahí la diferencia. Ok, ¿usted cómo fue conociendo todo esto? Bueno, pues yo soy originario de la Huasteca Veracruzana, allá en Chicontepec, me vine muy, muy pequeño para acá, pero no perdí la esencia de mi tierra. Desde luego, cada vez que regreso veo las modificaciones, que hablando de biología, la transformación del medio, que a veces nos duele, pero pues tenemos que ponderar mucho lo que somos y para lo que nacimos. El arte que se nos dio, pues hay que utilizarlo, hay que encauzarlo. Yo creo que esto es lo que me ha generado y me sigue generando esa inquietud de hacer, de crear, para ustedes, para los adolescentes, para los jóvenes, para los futuros docentes que están en la escuela, que es un compromiso de vida, yo así lo llamaría. ¿Considera que los alumnos aprenden más con biología y música? Sí, porque lo hacen gozadero, o sea, ellos experimentan un gozo, además del aprendizaje que adquieren, lo disfrutan. Le comentaba yo aquí a mi colega que esto se puede bailar. Imagínate que te pongan a ti un son que hable de la depredación a través de un ejemplo, y además te inviten a que lo bailen. No solamente está el aspecto cognitivo, sino también el motriz. Ya tú estás disfrutando. Y además, si tú lo implementas, esto te ayuda para que tu vestimenta, pues, rescate las formas de los textiles indígenas, muchas cosas. Por añadidura se dan varias cosas con esto. ¿Saben qué regiones de México se escucha esta música? En la Huasteca, que precisamente engloba geográficamente los estados de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Tamaulipas. Mucha gente hemos venido a vivir aquí a la Ciudad de México y estamos o hemos formado, por así decirlo, una comarca de huastecos que no olvidamos la esencia de nuestra tierra, y a través de la música, del verso, como escucharon, pues recreamos en el sentido didáctico, y el compromiso de un maestro es eso, formar, y si tienes elementos, si tienes insumos como estos, pues qué mejor que ofrecerlos para la enseñanza, ¿no? Usted ha tocado en varias partes de México. Sí, he tocado en varios lugares, he tocado en muchos foros culturales en varios estados de la República, pero sobre todo esta labor ha trascendido en generaciones, porque pequeños que iban a bailar
con nosotros, con mi trío, que es el trío Aguacero, tenemos ya 30, 35 años tocando. Ahora son los padres de los niños que nos van a ver a los eventos. Y esto es muy satisfactorio porque no ha perdido boga este tipo de actividades que hacemos. Y digo, me considero creador de este programa porque no existen sones huastecos para niños y mucho menos para adolescentes. Creo que mientras tengamos inspiración tenemos mucho trabajo todavía por desarrollar. ¿Qué instrumentos utilizan en la música? En la música huasteca utilizamos la jarana huasteca, que desde 1945 les explicaba. Tenemos otra mayor, de mayor tamaño, de mayor dimensión de caja de resonancia, que es la guitarra huapanguera. Y el violín, que es el instrumento melódico. Hace rato me preguntaban qué diferencia había de un violín normal a un violín huasteco. Ninguna, lo único que tiene que ver es la forma de tocar, los pasajes musicales, y dentro de eso también logré crear un método para el aprendizaje del violín sin tener que utilizar la nota. ¿Es muy difícil aprender a tocar? Pues mira, yo diría que no. En primera, porque es mecánico el movimiento. La esencia de lo que tú imprimes es lo que quizás sea difícil si no estás embebido de los aspectos identitarios del lugar. Esto no quiere decir que porque no seas de algún lugar regional no lo puedes tocar, sí lo puedes tocar, pero te alimenta más y te nutre más el conocer el ámbito, el contexto de donde se origina esto. ¿Por qué decidió ser docente de la asignatura Biología? Pues mira, docente por el abolengo en mi familia. Mi abuelo fue secretario de Educación en el estado de Veracruz y tengo muchos familiares huastecos que han escrito obras pedagógicas. Pero en el sentido de la biología es porque mi entorno natural está lleno, todavía está lleno, de un bullicio de vida. Hay muchos seres vivos, hay aves que cantan, hay insectos que pululan, hay plantas que todavía nos brindan un mosaico natural precioso. Yo creo que todo eso te va nutriendo. De ahí la razón de escribir estos libros sobre la naturaleza de mi región y la naturaleza misma. ¿Esos serían los únicos tres libros que usted hizo o ha habido más que ha hecho usted? Bueno, tengo más, comentaba, algunos de ellos están incluidos en bibliotecas de aula de primaria, como ese Zoológico Decimal, es otra, una versión muy diferente de esta, Calaveras Cantaditas, que es un libro que habla de las diversas formas de llamar a la muerte, la enlutada, la tilica, pero todo está versado. Tengo otro que se llama Rima y Adivina, El Insólito Libro de los Animales, El Método de Violín Huasteco, Cantares de mi Huasteca, otro que se llama Componiendo Voy a Armar. Bueno, tengo muchísimos en ese sentido. Bien, muy interesante lo que nos está compartiendo el maestro Eduardo Bustos. Sin embargo, vamos a ir a una pausa. Quédese con nosotros, esto es Historias en Nuestra Voz de GESTV TV Aprendiendo. Hola chavos de GESTV, estamos en el programa Cultura de Paz, un estilo de vida. Soy Óscar Ortiz y todos los jueves a las 11:30 estaré con ustedes compartiendo experiencias, conocimientos sobre cómo construir una cultura de paz. Estaré compartiendo con invitados temas muy interesantes, divertidos y de importancia para su vida diaria. Cómo compartir con sus amigos, con sus familias, una vida en armonía. Los espero todos los jueves 11:30 de la mañana en DGSTV TV Aprendiendo. Y recuerden, la cultura de paz, la paz finalmente se construye entre todos. Oye, ¿y cómo es tu novio? Ah, a veces es lindo, es tierno, solo que pues cuando le sale su lado mala onda, es celoso, agresivo, es otro, ya no sé qué hacer. Actúa, no dejes que te haga daño, pide orientación y ayuda, por una vida libre de violencia. Gobierno de la República. Hola, soy Tere y soy empresaria como Ana y Mari, Pepe y Tony. Mi empresa comenzó con 250 pesos de la quincena de mi casa. Hoy tengo 41 sucursales y mis productos llegan a todo el país. México necesita más y mejores empresas para generar más empleo. Decídete a emprender. Visita pepitono.com.
Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Les saluda Jorge Escamilla H., escritor y autor del libro La Sociedad Moderna, y los invito a que sigan ahora el programa La Sociedad Moderna TV por The Gest Media, donde con ayuda de nuestros invitados vamos a explicar diferentes temas, como puede ser las diferentes generaciones, los millennials, la generación Z, la generación X, el papel de la mujer durante los últimos 30 años. Vamos a hablar un poquito de la educación, en este caso para la generación Z, entre muchas otras cosas más. Los invito a que nos sigan los lunes de 12:30 a 1, aquí por The Gest Media, y en las redes sociales, obviamente, me encuentran como Jorge Escamilla H. Invitamos a ciudadanos con cualidades y experiencias extraordinarias. Así que no se lo pierdan, nos vemos los lunes de 12:30 a 1, La Sociedad Moderna TV por The Gest Media. Gracias. Edad para enamorarte, tienes edad para cuidarte. Entra a gov.mx/como le hago e infórmate de todo lo que te interesa sobre educación sexual. Es tu vida, es tu futuro. Hazlo seguro. ¿Cómo le hago? Inmujeres. Bien, pues ya estamos de regreso. Esto es Historias en Nuestra Voz. Hoy es jueves 12 de abril de 2018. Estamos transmitiendo totalmente en vivo. Estamos hablando sobre la biología y la música, maestro Eduardo Hernández, y pues continuamos. ¿Tenías alguna otra pregunta, Alexa? Sí, ¿cuál es su libro favorito? Mi libro favorito es Zoológico Decimal de la Huasteca, porque retrata muchas vivencias que tuve con los, pues, con los animales en el monte, andando siendo niño, y todo eso como que me evoca retrospectivas muy agradables, y algunas desagradables, porque muchos de esos organismos ya no los encontramos tan fácilmente. ¿Me podría decir de qué se puede tratar el libro rojo? ¿Cómo no? Pues, o sea, el libro rojo, soy así medio agresivo, pero es el panteón de la patria. El panteón de la patria habla de la semblanza de los héroes de la independencia, pero desde un ámbito mortuorio. Ellos hablan desde la tumba, por eso se llama así. Cuando lo he presentado, les digo, a ver, a los alumnos o a las personas que se acercan, toquen la puerta de este panteón, a ver quién van a encontrar. Y ya me empiezan a decir, pues va a salir Morelos, sí, va a salir José Fortuny, sí, va a salir toda la serie de personajes, buenos y malos, de este capítulo de la historia. Todo esto está trabajado en verso. Maestro, ¿nos permitiría que uno de los alumnos, Alexa, pudiera hacer que nos leyera un fragmento de alguno? Sería un honor para mí. Maestro Alejandro, usted que es el de historia, que nos digas qué... ¡Ay! ¿Qué personaje le asignas a Alexa? Nos quedamos emocionados porque se atoró con el micrófono aquí, que estaba yo pidiéndole. Y como es de historia, el colega se tiene como que... Como es de historia, ahorita se va a pulir. Así es. ¿Alguno que a ver, Hidalgo que causa mucha polémica. A ver, Hidalgo que causa mucha polémica. Alexa, emocionate, por favor. De la patria, nuestro padre, al darnos la libertad, nos mostró la realidad que hoy nuestro destino labre. Dio ejemplo que nunca es tarde para exigir un derecho. Hidalgo desde su lecho grita por la independencia, para que hagamos conciencia, por tanto, trascendental hecho. Y ahora que vean la ilustración de cómo está Hidalgo. A ver, voy a... La calavera de Hidalgo. Ahí está. ¿Tendremos tiempo de otro? Sí. A ver... Pero que nos ayude ahora por acá el joven Mauricio. A ver, Mauricio. Asígnele tema, maestro Alejandro, por favor. Para que vean que sí saben leer los alumnos de tercero de secundaria. Eso. Con emoción. Este es otro, el Pípila. A ver, el Pípila, suena interesante. Te toca. Vamos a ver, emocionate, Mauricio, por favor. Dramatízalo. Un Pípila me apoderó don Juan José Martínez Fuí. Les doy un relato aquí. Que a Bustamante ortogaron los españoles... Los españoles entraron al jóndiga en encierro, y yo sin arma de hierro. Con losa de piedra a cuestas, a gatas incendié puertas para vencerlos sin hierro. Y vamos a ver por aquí, ¿a qué cámara estamos? La ilustración, Daniel, del Pípila. La ilustración del Pípila con su tremenda losa a cuestas. ¿Bien? Fue una experiencia muy grata esto del Panteón de la Patria, porque con Leticia Barradas, que fue la ilustradora, pudimos amalgamar esa idea.
que le decía, oye, yo quiero que el caballo, que Morelos nos lleve un caballo en huesos y nos divertimos mucho. Y creo que el producto fue muy bueno. Maestro, ¿cómo surge, en qué momento surge el interés o inmiscuirse en el aspecto de la música? Pues yo creo que es hereditario, porque mi madre dominaba muchos instrumentos, ella me gestó ese amor por la música y también por la región, desde luego. Yo creo que es desde ahí, desde mi abuela que tocaba el piano allá en la Huasteca, y mi madre, repito, tenía el dominio de varios instrumentos. ¿Y cuál es su melodía favorita? Mi melodía favorita es que tengo tantas. Tengo como que un nombre muy grande de géneros musicales. En lo que toca al son huasteco, mi melodía favorita es la campamocha, que bueno, pues por cierto es composición. A mí me llama mucho la atención la mantis religiosa, tal vez la conozcan, sepan de lo que estamos hablando. Es un insecto, muy, muy, muy peculiar, y a mí desde pequeño he sentido una identificación con ella. Desde luego le compuse un son, y si ustedes se percatan en este libro del huapango de animales, al calce vienen notas ecológicas que justamente la mantis anuncia. En cada página al calce podrán ver la ilustración de las mantis. Hay una historia muy, muy larga de esto, en otra ocasión la voy a compartir. Y bueno, le compuse un son a la mantis. Ese sería uno de mis sones favoritos, por así decirlo. Porque música, pues hay cantidad, ¿no? El bolero, el corrido, el son jarocho, el son calentano, y tengo mis preferencias en cada uno. Si usted tuviera que elegir entre hacer música o ser maestro, ¿con cuál? Pues yo creo que es una amalgama. De las dos hago una. De una hago dos y de dos hago una. No puedo, es imprescindible. ¿Nos podría decir de qué está hecho este instrumento? Este instrumento está hecho de cedro rojo. Cedro rojo es una de las maderas más abundantes en la región, y que justamente tenemos que cuidar esa reforestación de los cedros, que cada vez se está mermando. Maestro, ¿qué otros instrumentos domina? Pues no tanto que domine, sino que disfrute. Ah, ok. Toco un poco el piano. Toco, bueno, el arpa, la estoy disfrutando, estoy encontrando ese vínculo didáctico también con el arpa. Pues desde luego la guitarra sexta, la jarana huasteca, la jarana jarocha, la mandolina, el acordeón también, me defiendo un poco en acordeón. Es más fácil a veces llevar la música en acordeón que tocarla en un teclado, digo, porque pesa menos, ¿no? Pero el ejercicio del fuelle, incluso fíjate que el ejercicio del fuelle también luego les doy clases a los alumnos. Digo, es que el fuelle del acordeón es lo mismo que hace el diafragma. Entonces, cuando les enseño a trabajar la respiración, pues a ver, vamos a ver cómo se infla el fuelle y cómo se cierra, y la nota do y la nota re, y hacemos escalas y todo. Siempre la música amalgamada a la docencia. Bueno, maestro, casi se nos está acabando el tiempo, casi, casi. Pero antes de terminar con usted, Alexa, ¿algún saludo que quieras mandar a alguien? El micro. A mi papá, Francisco Javier. Nada más. ¿Nada más? Sí. Yo dije a sus maestros consentidos, ahorita la barba. Bueno, por acá, señor Vidal, ¿algún saludo que quiera mandar? A mi familia y a mis amigos, que espero que me estén apoyando desde la escuela. Seguramente te estarán apoyando, porque te van a pasar los apuntes de las clases cuando no estás, ¿verdad? Y todo ello. Maestro, yo la primera vez tuve la oportunidad de conocerlo fue a través de una décima que hizo hacia una de nuestras máximas instituciones para la enseñanza. Sí. ¿Se la podrá aventar? Digo, pues hay que promocionar el hecho de que los jóvenes que deciden irse por el lado de la docencia, pues que ingresen, ¿por qué no?, a una carrera tan maravillosa como lo es la biología, y cualquiera, yo creo que lo que es la enseñanza es un apostolado, finalmente se dice, pero pues hay una escuela que usted representa, ¿se podrá aventar por ahí ese golazo? Pues lo podemos hacer. Eso de hecho fue un promocional que ideamos, que cree en base de la tecnología, pero bueno, pues podemos hacer algo, ¿por qué no? Y esto más o menos versaría así. Sale aquí del interior una importante querencia. El quehacer por la docencia en mi normal superior. Jamás me siento inferior con el bagaje alcanzado.
se lo digo al alumnado y también a los colegas. Para ser buena estratega, dejemos este legado. No dejemos apartado el querer formar país. Tomémoslo de raíz, que gire la manivela. Te invito a ver en mi escuela lo mejor que hay enseñar, pues para poder bien dar y así poder trascender, allí debes aprender. Esto es muy a todo dar. Excelente. Bien, pues estamos llegando al final de este programa. Para despedirnos con música, antes yo me aviento los goles para que el maestro Alejandro despida. En un ratito más no se pierdan Escudriñando la Historia, con la presencia del profesor Gerardo Mora, también catedrático de la asignatura de Historia en la Benemérita Escuela Normal Superior. No se pierdan las dramatizaciones de los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 6, Érase una Voz, esto en DGES Radio, porque DGES Radio es tu radio. Y la próxima semana, Jugando en Español, con un servidor, Alberto Ábrego. Maestro. Bueno, maestro Eduardo Bustos, gracias por acompañarnos en este programa. Fue un honor tenerlo aquí en esta entrevista con los niños de la Escuela Secundaria Técnica número 6. Historias en Nuestra Voz es una producción de DGES Media a cargo del licenciado Manuel Salgado Cuevas, en colaboración con la Escuela Secundaria Técnica número 6 a cargo del ingeniero Mario Espinosa Cafi. Muchas gracias, nos vemos a la próxima. ¿Y con qué nos despedimos, maestro? Pues gracias a ustedes por invitarme y pues nos despedimos justamente con esto que es la campamocha. El pasto con la agua moja, la soma verde animal, se lo llaman campamocha, no lo vayas a matar. ¿Y el por dónde está? ¿Qué por dónde está? ¿Qué por dónde está mi casita? Pregunta y verá uno más. ¿Dónde está? ¿Doctor, dónde está? ¿Doctor, dónde está mi casita? No quiero llegar. Si se viste de café o si se viste de verde, no tan fácil se lo ve y entre las hojas se pierde. ¿Doctor, dónde está? ¿Doctor, dónde está? ¿Doctor, dónde está mi casita? Pregunta y verá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi casita? No quiero llegar. Gracias.